estamos en una pista nueva que no, el auto cambió un montón el clima, nosotros estamos muy del nivel del mar y bueno, nos costó un poquito la curada y eso, pero bueno, ahí está, está bien. ¿Cómo te ha recibido la gente de San Rafael y de la Cruz en Roca? No, lo mejor la pasamos re lindo, no nos queremos ir y bueno, y acá estamos, vamos a volver. Muchas gracias, ahí el amigo que viene de Buenos Aires. Primera vez el auto en la pista, así que veremos qué pasa. Bueno, ¿qué expectativa hay para la categoría? Poder tirar y que no se rompa nada y que sea, todo salga bien. ¿Qué te ha parecido la organización hasta acá? La organización espectacular, ha sido mucho que no se veía el autódromo con tanta gente y tantos autos, así que esperemos que salga todo de 10. Y agradecerle a mi esposa que en su día, el día del maestro, está acompañándome acá en las picadas. La mejor. Como tiene que ser, el aplauso para Mauricio Troyano. Bienvenido. Hola Alberto, bueno, hola a todo el público. Bueno, agradecer al público que se hizo presente, a la organización, bueno, a todos ustedes, que la verdad que ha sido hasta ahora un lindo espectáculo y bueno, esperemos tener suerte y podernos llevar el premio. Nelson, bienvenido con un auto con nueva mecánica. Sí, estamos probando y bueno, vamos a ver qué hace porque es todo nuevo. ¿Qué expectativa hay para la 8? Vamos a ver si sale, vamos a ir levantando a ver si logramos probarlo y si no, bueno, esto es así. Que sea lo que Dios quiera. Claro, exacto. Bueno, muchas gracias Nelson Reynoso, la gente que vino de La Pampa, ¿dónde está el piloto? Vení, Cofre, vení. Necesito, querido. Vení, Cofre, que viene de La Pampa con el Fiat 1 Turbo, bueno, bienvenido de La Pampa a San Rafael, ¿qué expectativa hay para hoy? La verdad, no estoy conociendo el auto, por eso me cuesta notar los cambios, un par de cosas, pero bueno, sé que va a andar y sale todo bien, no sé. Pero... A disfrutarlo, amigo, a disfrutarlo. Nombre y apellido y de qué lugar de capital. Maxi, ¿qué expectativa hay para la categoría 8? Ya corrió, va a dar un buen espectáculo y que la gente le guste, lo que vamos a hacer. ¿Cómo te ha tratado de hablar con Rocky San Rafael? Muchas gracias, el deseo de suerte. Ahora vamos con una de las damas, Cintia Godoy, la campeona de la Patagonia. Cintia, bienvenida y ojalá que se te dé para ganar el premio con Ojalá si sea, el auto buscamos lo mejor el vamos a ver qué va. Bueno, mucha suerte. Tiene ruedas también, así que. Con cubierta nueva ahora, seguimos con este Corsa impecable. Nombre y apellido y en qué parte. Pablo de Malargüe. ¿Qué expectativa hay, Pablito? No, primero que nada disfrutar, ver qué hace el auto, está con una compu nueva, con el motor nuevo, vamos a ver qué podemos hacer. Felicitaciones, disfrutarlo. Pablito entonces representando a Malargüe. Bueno, qué hablar. Piloto de Speedway, piloto de tradicionales, piloto de todo, preparador. Y en la categoría 8, Santi García, buenas tardes y bienvenido. ¿Qué expectativa tenés? Muchas gracias. Santi García, vamos con la gente de Chile. Mirá que facha el piloto de adentro, clavó gafa, toda la indumentaria. Nombre, apellido y de qué parte de Chile venimos. De Santiago de Chile. Soy venezolano. Ah, venezolano radicado en Chile, en Santiago de la capital. Así es. Y bueno, la expectativa de la otra nos ha dado algunos pequeños puntos de dolores, pero bueno. Esperamos un espectáculo y que se comporte bien. Muchísimas gracias para el venezolano, entonces radicado en Chile. ¡Fuerte el aplauso! O sea que más internacional imposible el evento en el día de hoy. Bueno, amigo, acá muchos lo conocen, pero iba a ver a la gente cómo se llama y qué taller es. También Jiménez y soy de Cresceno. Y de Nico Madán. Ah, doble de ayer. Así que me pongo muy contento, igual que estaba todo así, hace mucho que no se llama otro auto. Y bueno, espero que sea un evento lindo y bueno, que todo salga bien. Para los amigos, el Mané Blanco, como lo conocemos. El muñeco, ¿verdad? Bueno, ahí está entonces nuestro querido amigo, el muñeco. Nombre, apellido y de qué parte de Chile venimos. Patricio Cerda, de Santiago de Chile. Patricio, de Capital, ¿a qué equipo representás? Andy HP. Bueno, ¿cómo te ha tratado la gente? ¿Qué te parece el evento? Muy lindo, es la segunda vez que vengo a esta pista y esperamos que salga todo bien. El aplauso para Patricio, que viene de Chile y la gente de La Pampa. Mirá el piloto, no quiere hablar, se me esconde atrás.
Le encantó la pista, le gusta San Rafael. Nombre, apellido y de qué parte de La Pampa. Nicolás Painetti, de Dorcas de La Pampa. Nico, ¿qué te ha parecido el evento? Sabemos que ya lo conocés, pero bueno, ¿esperabas que fuera así? Muy lindo, la verdad. Vamos a ver cómo se. Ahí está la palabra de Nico, entonces, gente de La Pampa. Nos vamos con alguien de San Rafael que vuelve con auto nuevo. ¿Se acuerdan del Renault 4L? Que nos representó en todos lados la República Argentina. Fue el 4L más rápido de la República Argentina y ahora con un Palio 16. Diego Santander, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo andamos? Bueno, ¿qué expectativa hay para el día de hoy sabiendo que estás testeando todo esto nuevo para vos? Ninguna, solamente disfrutar del espectáculo. El aplauso para Diego Santander de San Rafael. Lo tengo por acá atrás, mirá. El riñón, como le decimos nosotros, estaban preparando un palco para la categoría libre, pero adquirió hace poquito este 128 Turbo. Iván Cini, buenas tardes. Buenas tardes a todo el público. Muy lindo el evento, está todo de 10, excelente. Felicitaciones, mira. Muchas gracias. Iván Cini, y ahora nos vamos con la dama. ¿Quién va a ubicar usted? Gomita, ¿a dónde estás, Gomita? Vení, Goma, vení. Tu señora me dice que te tengo que hacer la nota. ¡El aplauso para Gomita! Se las comió todas, está igual que yo. No dejamos una. Bueno, Gomita, hace poco que terminaste este auto. Una presentación increíble. Corre tu señora, corres vos, un gran apasionado. Felicitarte, qué expectativa hay para la 8. Bueno, muy buenas tardes y bueno, vamos a ver lo que hace el auto. La verdad que está hecho recién anoche. Lo terminamos y vamos a empezar. Bueno, disfrutar. Empezó con un Tauno del abuelo que se lo robaba de noche, lo lavaba, lo limpiaba y lo guardaba en la cochera. Hizo un Super Europa negro, lo recordarán, que andaba muy bien, dijo no pico más y apareció con semejante misil turbo. Leo, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Acá estamos probando ahora un nuevo auto, a ver qué es lo que hace. ¿Qué te está pareciendo el evento? Ahora todo bien, de día todo. Bueno, muchas gracias, disfrutarlo. Gracias a vos y a toda la gente. Leo Grilli, otro de los sanrafaelinos, que se estará midiendo con las 8 provincias, con la gente de Chile. Y sigo recorriendo. Yanina, bienvenida a la categoría 8. Gracias, loco. Nada, muy contenta con el evento que han logrado. La verdad que un montón de autos, todos de muy buenos tiempos, así que vamos a ver qué hacemos acá en la 8. El aplauso para Yanina. El hombre del brío, que pidió un semieje corto de brío de 147. Y digo, esto es como pedir una nave extraterrestre. El tipo lo consiguió está acá. Nombre, apellido y de qué lugar de capital. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Carlos Racina, soy Mendoza Capital. Roberto Rubén. ¿Qué te pareció el evento que ganaron? Espectacular, la verdad, un nivel muy lindo de autos. Va creciendo, va muy lindo. Felicitarte por estar, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, los organizadores, bueno, a todos, a la gente pública, a todos. Bueno, y el último auto que me queda, Jesús Venegas, que nos representa muy bien con un pro de auto, una estética increíble, te decía recién yo, no tendríamos que pasar, él no tiene para mirar. Bueno, comentar a la gente qué auto tenés, cómo lo preparás, quién te lo asiste y demás. Bueno, buenas tardes. Mi preparador es Santi García, del taller GCM Racing, y muchas palabras no tengo para decir, así que no, we'll be right back.
Thank you.